XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información. Para la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius, viento del norte con rachas de 50 a 65 kilómetros por hora. No se descartan lluvias ligeras durante la noche. Tras la caída de una parte de la barda del zoológico Miguel Ángel de Quevedo de Veracruz, la alcaldesa Patricia Loveira Rodríguez informó que se le dará mantenimiento al parque para su próxima apertura. Esperan que para Semana Santa ya esté abierto al público. Esta madrugada se registró un aparatoso accidente sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa a la altura de la Fiscalía y Geovillas del Puerto, que dejó como saldo al menos 5 personas lesionadas y una jovencita muerta. De acuerdo con testigos, uno de los vehículos impactó a otro por alcance debido presuntamente al exceso de velocidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya va de salida de la pandemia que se vive por el COVID-19. Reportó disminución de contagios, hospitalizaciones y muertes. Albert Bourla, CEO de la farmacéutica Pfizer, dio a conocer que la compañía está enviando información a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para una eventual aprobación de una cuarta dosis de refuerzo de su vacuna contra COVID-19. Esto fue 98.1 segundos de información de XEU Noticias.